viendo que vamos a hacer en realidad es una bolsa para ir al supermercado, ¿sí? Normalmente antes en el supermercado nos daban las bolsas, ¿sí? Antes pagábamos la mercadería y nos daban las bolsas. Ahora, aparte de pagar la mercadería, nos cobran las bolsas. Entonces ahora estamos haciendo bolsas ecológicas. Y me pareció re piola, Silvana me dio la idea, Carla me dio la idea de hacer bolsas portátiles para poder tener dentro de la cartera, porque la verdad es que uno pasa al supermercado, como toda madre pasa al supermercado cuando puede y no estás pendiente de si llevas la bolsa o no llevas la bolsa. Entonces, teniendo algo tan chiquitito metido dentro de la cartera, dentro del baúl del auto, es algo práctico para poder ir y venir para todos lados. Yo tuve la idea de ponerle una tirita con un mosquetón para, ahora van a ver, cuando uno lo abre, que se hace la bolsa. Hola Daisy, sellas bienvenidas, mi nina. Cuando vamos a poner, tenemos el bolsillo adentro, ¿sí? Lo que podemos hacer es poner la llave y meter la llave adentro, para no tener la llave suelta. Entonces me pareció piola, que aparte de poder servir también para tener enganchada dentro de la cartera, para que no se pierda, poder enganchar la llave para no tenerla suelta por ahí. Esta bolsa que hice por primera vez, hice una bolsa testeando y resultó que es una bolsa bastante grande. Es una bolsa demasiado profunda, me resultó muy profunda, por lo cual la que vamos a hacer ahora y las medidas que yo les pasé es para hacer una bolsa un poco más chica. Más que más chica, en realidad es más corta. Yo me di cuenta, hoy por ejemplo que fui al supermercado, me di cuenta que me quedó como muy larga y al ser tan larga la arrastraba por el piso cuando tenía peso. Entonces, cuando corté esta segunda bolsa para armar, lo que hice fue modificarle el tamaño. Quédense tranquilas, el tamaño que ustedes tienen en el PDF que les dejé ya está con las medidas que voy a hacer ahora, que son 10 centímetros más chiquita para que sea más práctica para llevar, ¿sí? Bueno, ahora voy a pasar al trabajo, ¿sí? Les voy a mostrar. Bueno, antes todo les voy a mostrar la bolsa, cómo se guarda, que no es gran secreto. Pero lo que hacemos es, ponemos nuestro bolsillo hacia afuera y vamos a doblar, doblar, y simplemente vamos a acomodar las cosas fácil para poder enroscar. Y ahí la metemos adentro. Y una vez que se mete adentro, se van a dar cuenta que es como que rueda en sí mismo para adentro. Y queda completamente prolijita para transportar. Una cosa que les quería contar. El bolsillo que vamos a hacer está hecho, adaptado al bolso que vamos a trabajar nosotras. Si ustedes van a hacer un bolso más grande, yo lo que les recomiendo es que adapten el bolsillo. Como verán, entra bastante, casi justo, les sobra un poquitito adentro, pero entra bastante justo. Por lo cual, si deciden hacer un bolso más grande, lo mejor que pueden hacer es hacer un bolso más grande o tal vez más profundo, para que entre con mucho más comodidad. Bueno, vamos a ponernos a trabajar. Acá tenemos las telas, hoy a la mañana ya les pasé las telas. Creo que se ve bastante bien. Hola Inés, ¿se ve bien? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bien? Bueno, entonces, tenemos dos manijas de 60 centímetros. Vamos a hablar sobre las manijas. Obviamente es una medida estándar. El tema es, si usted es una persona bajita y el que va a hacerlo va a ser una persona bajita, lo que le recomiendo es que hagan 5 centímetros más chico la manija.
Si es una persona muy alta, hágalo 5 centímetros más larga. Porque, sinceramente, si es una manija muy larga para una persona baja, van a empezar a arrastrar por el piso toda la bolsa con toda la mercadería. Esta es una medida estándar para una persona normal de 1,65 m, 1,60 m, así que yo creo que con 60 centímetros vamos a estar bien. Vamos a empezar con las manijas y después les muestro todo lo demás. Yo ya tengo dos manijas adelantadas para que no se nos haga muy largo el video. Y ahí en el papel les dije, teníamos cuatro pedacitos de 8x8. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un tubito con los cuatro pedacitos y nosotros vamos a marcar con un lápiz a 4 centímetros del borde una raya en las dos puntas de nuestra cinta o de nuestra manija, como quieran llamarlo. Y ahora van a ver para qué. Vamos a poner el tubito adentro. Este tubito tiene 8 centímetros para que la manija entre cómoda, ¿sí? Esta manija es una manija de algodón, bastante común, pero tirando a gruesa, porque esto tiene que tener resistencia. También se pueden usar manijas de plástico o directamente lo que pueden hacer es forrar toda la manija si deciden hacer eso. Así como les estoy mostrando que pueden forrar la tela, simplemente dan vuelta el tubito y pasan la cinta por el medio y listo. Entonces, acá tenemos la marca que les dije que hiciéramos. Lo que vamos a hacer es poner nuestro medio de costura justo a esa altura y vamos a pasar un pie de máquina por ahí. Acá está mi super maquinola. Solamente un pie de máquina. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar vuelta nuestra telita para que forre la manija. Con cuidado, con paciencia. Tenemos la punta de nuestra manija ya prolija y lo que vamos a hacer acá es, acá tenemos nuestra costura, vamos a meter hacia adentro y vamos a poner derechito, prolijo, la terminación. No es necesario que la cosan porque esto se va a coser ahora cuando lo cosamos a la manija, a la bolsa. Vamos con el otro, ¿se acuerdan? Tenemos la marca, detalle. Marca. Abrimos nuestra bolsita. Presten atención a esto. Hagan las dos marcas juntas. No marquen uno y marquen el otro, porque puede ser que las marcas las hagan una de un lado y otra del otro y cuando terminen tengan este ribete para un lado y el otro ribete para el otro lado. Hagan las dos marcas juntas o las cuatro marcas juntas y se aseguran de no equivocarse. Entonces, llego a la marca, apoyo y paso la máquina. Ya tenemos las costuras para atrás que van a quedar escondidas cuando la cosamos. Quedó un hilo dando vuelta, lo vamos a sacar. Hola, Pau. ¿Cómo se ve? Está medio oscuro, ¿no? Me parece que voy a tener que agregar más luz a este sector. Bueno, manijas listas, ¿sí? Las vamos a dejar para un costado. Vamos a ir con el bolsillo.
Voy a poner así para que se vea. Bueno, tenemos un bolsillo. Yo lo que encontré más fácil para explicarles para que le hagan el orillo fue: hacemos una marca a 2 centímetros desde la parte superior, cualquiera de los dos lados, y después hacemos una marca 5. Esta es una forma rápida para hacer un bies. Un bies no, en realidad sería un orillo. Entonces, ponemos nuestra tela justo al ras de donde tenemos nuestra marca y hacemos nuestra primer vuelta. Como verán, la máquina esta industrial no tiene para... No levanto y bajo el prensatela de acá, sino que tiene... Después se los voy a mostrar. Acá sobre un costado se hace con la pierna. Entonces nos evitamos estar subiendo y bajando el prensatela. Tenemos ya nuestro primer orillo listo. Lo que vamos a hacer es poner ese orillo sobre la otra línea y vamos a pasar la máquina exactamente por donde pasamos la máquina anterior. Esto lo que nos va a dar es una muy buena terminación desde adentro y nos va a asegurar que las cosas queden rectas. Nosotros ahora ya tenemos nuestro orillo listo. Lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho y a 5 centímetros de nuestra parte de arriba, ahí está, ¿ven? 5 centímetros de nuestra parte de arriba, simplemente vamos a pasar un pie de la máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora lo vamos a dar vuelta y vamos a poner muy bien las puntas hacia afuera. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar justo un pie de la máquina por acá. Entonces, nuestra costura anterior va a quedar escondida y va a quedar prolijo de afuera y de adentro. Una cosa que vi, ay, me olvidé, miren, me olvidé del mosquetón. Ahora voy a descoser un poquito y voy a poner esto para poner el mosquetón, porque si no va a quedar... Y ahora sí vamos a hacer la costura, como les dije, de este lado. Yo lo que resolví para el bolsillo es, esta parte de acá arriba le van a hacer un medio doblez hacia adentro, generando apenitas una puntita tipo triángulo, para que se achique un poco cuando lo tengamos en la bolsa. Entonces, hacemos la costura y cuando llegamos a nuestro lugar es justo el tamaño del pie de la máquina. Bueno, ya dejamos el bolsillo listo. Lo que vamos a hacer es... La bolsa, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el bolsillo. Tenemos una marca a 4 centímetros y tenemos una marca a 8 centímetros. Entonces, vamos a, primero, a 4 centímetros, doblamos hacia nuestra marca y pasamos un pie de máquina. De un lado. Thank you.
un lado. Ahora, cuando vamos para el otro lado, tenemos que poner el bolsillo en este momento. Buscamos el medio y hacemos un pique, chiquito. Buscamos nuestro bolsillo, el medio de nuestro bolsillo. Entonces sabemos que nuestro medio va con nuestro medio de bolsillo. Yo busqué mi medio, entonces lo que hago es poner mi bolsillo. Presento mi doblez. Si quieren ponerle un alfiler, le ponen un alfiler para no pasar que se les mueva. Y vamos a coser completo. Igual que antes, pasamos por arriba de nuestra costura. Cuando pasemos por el bolsillo, vamos a hacer un atraque de un lado y un atraque del otro. ¿Quién la quiere? Carly, vos ya te llevaste algo, Carly. Carly, vos ya te llevaste. ¿Inés quiere la máquina? No sé si te vas a poder animar esta máquina, Inés. Es bastante rápida, ¿eh? Bueno, ya tenemos el bolsillo puesto. Lo que vamos a hacer ahora es poner las manijas. Esta bolsa, para que sea todo mucho más fácil, se colocan todas las cosas antes de dar el acabamiento final. Porque es mucho más fácil poner las manijas teniéndolas así abiertas que teniendo ya la bolsa cerrada. Entonces, yo lo que hice fue hacer una marca a 8 centímetros desde mi final hacia abajo y desde mi borde hacia adentro a 10 centímetros. Vuelvo a repetir, 8 centímetros desde afuera, desde arriba hasta abajo, y 10 centímetros desde el borde hacia adentro. Lo que vamos a hacer es poner nuestras manijas. Presten atención que nuestra costura quede para el lado de adentro. Yo tengo una, como si fuera una cruz, no sé si se llega a ver. Entonces lo que tengo es mi recto de los 8 centímetros y mis 10 centímetros acá. Yo lo que hago es lo apoyo ahí, le voy a poner un alfiler y lo voy a pasar a máquina. Le voy a poner primero un alfiler. Tengo a mi melenudo acá. Mi alfiletero melenudo. Miren esto. Cuando vayan a poner la manija, por lo pronto que esté, obviamente, las dos costuras hacia abajo. Pero presten atención también que la manija esté bien puesta. Mírenla varias veces antes de coser. Voy a rectificar mis 10 centímetros de acá porque lo veo medio raro. No sé, está bien, son 10 centímetros. Entonces, pongo mi manija sobre mi raya. Y ahora vamos a pasarlo a máquina. La forma normal que se pasan las máquinas es un cuadrado y una cruz. Yo creo que simplemente haciendo la cruz se puede aguantar el peso. Todo depende también de la cantidad de peso que estén acostumbrados ustedes a llevar. Esta no es una bolsa muy grande, por lo cual... ¡Ay, Carmelita! Es una bolsa que no es muy grande, por lo cual mucho peso no se le va a poner, ¿sí? ¡Bellos, Carmela! ¡Bellos! Lo que yo les digo es... Lo mejor que pueden hacer es... Hacen un cuadrado, cuando llegan al borde, hacen dos la cruz y simplemente con eso se va a aguantar completamente el peso. Entonces, ahora es todo repetitivo. Hay que hacer esto con las 8 manijas, con las 4 manijas. Sacamos los hilos.
completos hilos de un lado y los del otro. Emprolijamos. Y ahora, derecho con derecho, alineamos arriba. Vamos a poner un alfiler. Derecho con derecho del otro lado. Y lo que vamos a hacer, a 5 centímetros, vamos a hacer una marca. A 5 centímetros vamos a hacer una marca. Y vamos a hacer una marca a 10 centímetros. De los dos lados. Porque esto es lo que va a hacer el fuelle. Entonces, nuestros 5 centímetros, que va a ser nuestra mitad, va a quedar ahí. Lo que vamos a hacer es pasar la máquina con esto volcado hacia arriba, nuestros 5 centímetros sobre nuestra marca de 10. Un pie de máquina completo de los dos lados. Sacamos los alfileres y ahora damos vuelta y hacemos la costura final. Ya tenemos nuestra bolsa lista. Tenemos que hacer la costura final, así escondemos nuestra costura interna. Esta costura está buena cuando uno no quiere usar tanta cantidad de tela, porque ya al hacer otra vez esta costura así, escondemos nuestras costuras de adentro, nos queda prolijo y no necesitamos hacer un forro. Acomoden el fondo, bien prolijo el fondo, si ven queda el fuelle acá adentro, bien prolijo, pie de máquina. Y ya tenemos nuestra bolsa terminada. Una bolsa un poco más chica. No sé si la gente le gustaría hacer algo más grande. La verdad es que yo, por lo que hoy testé la otra, la verde, que es un poco más grande, en realidad es bastante más grande, tiene 10 centímetros más de largo. Es que arrastra mucho. Lo que se podría llegar a hacer es hacerla un poco más ancha. Esta es una bolsa básica, sencilla, que hasta se puede usar como bolsa para colgar en el hombro. Vamos a guardarla. Entonces, doblamos hacia adentro. Doblamos hacia adentro. Bajamos manijas. Y enroscamos. Esto se va a ir ablandando con el tiempo porque es una loneta bastante rígida. Y ahí tenemos nuestro pequeño sobrecito. Listo para poner en el baúl del auto, adentro de la cartera, lo podemos enganchar con lo que queremos. Muy obrigada, meninas, mis amigas brasileras, les agradezco mucho. Besos para todas mis alumnas de acá, mis amigas de acá y todos los que se estén sumando a esto, les agradezco mucho. Trabajen, disfruten y compartan. Compartan mucho, así somos muchos los que aprendemos esta técnica. Los dejo con
el proyecto. Un beso, nos vemos en la semana. Quédense por ahí, presten atención, capaz que aparezco de la nada y nos ponemos a trabajar.